de Llanos, nacida en Pensilvania, cuenta con una licenciatura de periodismo de la Universidad de Miami. Ha sido una exitosa periodista, autora y presentadora de programas de radio y televisión desde 1992. Considerada una de las mujeres más influyentes hispanoparlantes, dedica su tiempo desde el año 2010 a dar conferencias tanto a hombres como a mujeres a nivel local e internacional, llevando la palabra de Dios y ministrando corazones sin esperanzas de vida. En el año 2013 fue nombrada portavoz de Yo Soy Segundo. Un movimiento destinado a proporcionar inspiración espiritual, ayudando personas que enfrentan diversos problemas de la vida como el aborto, el divorcio, el abuso y el maltrato infantil. Es autora del libro Triunfa y sé feliz, cosas que aprendí gracias a Dios, mi madre y la vida. Mirka, hija, madre, profesional, pero sobre todo guerrera de Dios. Vino desde Miami para traer una palabra de fe y esperanza a nuestro evento Love Not Pain. Con nosotros esta noche recibamos con un fuerte aplauso a Mirka De Llano. Ah, okay, gracias. Hola, muy buenas noches. Hello, good evening. Yo quería preguntar que si hay alguien aquí que no entiende español. I Is there if there's only one person? Maybe you could go sit with them, <laughs> just so that I don't have to stop in the middle. What, is um, is there somebody that doesn't speak Spanish? No. See, ¿Sí? no. Todos hablan español, entonces. Yeah. Oh, okay, 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 okay. Gracias, but you do a great job. Thank you so much. Um, estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. Llegué desde la ciudad de Miami. Ustedes, eh, qué bonita presentación me hicieron. Um, yo creo que en la vida de cada uno de nosotros hay algunas cosas que nos llaman: lo que la gente dice de nosotros, lo que nosotros pensamos de nosotros y lo que Dios realmente nos creó para hacer y piensa sobre nosotros. Entonces, muchas veces hay tres diferentes situaciones andando todo en el lugar. A ver, está bien así, está bien así con, con menos luz. No se me quedan dormidos, ¿verdad? No. Ok, ok. Si algunas de ustedes que están ahí atrás quieren unirse y venir más cerquita, yo con mucho gusto me siento aquí solita, aquí arriba. Así que si quieren traer su silla, quieren estar más cerca, como quieran ustedes, quiero que se sientan pues tranquilos y en casa, aunque no es mi casa, pero bueno, en este momento. Soy yo la anfitriona del momento, así que um, es un placer para mí estar aquí. Si sí vine desde la ciudad de Miami eh, para estar con ustedes, estoy muy contenta del frito que hay aquí en Nueva York. No sé si a ustedes les gusta, pero después de salir de 85 grados de humedad, que es como ustedes pasan el verano. ¿Verdad? Pero nosotros en Miami, pues eso es constantemente, así que yo vine con abrigos, guantes, bufanda, todo. Yo feliz. Miren, miren cómo estoy. Ustedes querían quitarse la ropa, estar con sus trajes y yo todo, toda, toda, pues tapada, porque estoy feliz con este frío. La verdad que lo disfruto mucho. Así que eh, he tenido una bienvenida muy bonita con New Wine, todas las personas eh, que me recibieron ayer así que muchísimas gracias me siento pues en casa y, y feliz de estar aquí con cada uno de ustedes y realmente confiando de que hay algo especial porque sea donde sea que estemos, eh, Dios siempre tiene algo especial para nosotros. En cualquier lugar, en cualquier momento, Dios siempre está obrando. Si algo he aprendido yo es que Dios siempre está trabajando. Él no es de los que se queda dormido en ninguna ocasión. Así que Él algo está haciendo aquí hoy. Hay un propósito y siempre es un propósito bueno para todos los que estamos aquí. Así que vamos a, vamos a comenzar. Ya que esto se llama Love Not Pain, y si sí, yo estuve. Eh, pudiera hablar por horas y horas y ustedes no quieren que lo haga pero sí yo creo creo que algunos de ustedes conocen un poquito de, de mi historia de que sí que estuve en una situación de violencia doméstica entonces eh, de cierta forma me toca mucho el corazón cuando se hacen eventos como estos cuando hay personas como las que acabaron de hablar ahora mismo eh, cuando vimos pues eh, la parte del arte eh, Tan bonito que hicieron, pero pero siempre me conmueve porque te trae a la memoria situaciones que has vivido tú mismo en el pasado y, y es doloroso. No es algo bonito recordar esas cosas, ¿verdad? Pero lo bueno es que Dios tiene un futuro para nosotros y ese futuro siempre es bueno. Y de eso es lo que quiero comenzar en el día de hoy. Y quisiera pues comenzar con Job 42: 12. Ustedes seguramente conocen la historia de Job, lo trágica que fue esa historia, ¿verdad? Pero Job 42.12 dice esto, y quiero que si no escuchan más nada en la noche de hoy, se lleven esto. Dice, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. El Señor bendijo los últimos días, los días postreros, más que los primeros. Todos ustedes que estamos aquí, todos los que estamos, no importa tu edad, no importa tu situación, de hoy en adelante, Dios te puede bendecir y quiere bendecirte mucho más de lo que ha sido tu pasado. Las cosas buenas vienen en el futuro. The best is yet to come. Eso es lo que sabemos cuando conocemos a Dios realmente y conocemos lo que Él dice. Y tal vez hay personas aquí que dicen, bueno, yo no conozco a ese Dios. Pues por eso estoy aquí, para que conozcas un poquito más, para que tengas los brazos abiertos, el corazón abierto, para recibir lo que Dios tiene para ti, que siempre es bueno. Así que vamos a orar un momentito. Señor y Padre nuestro, gracias por esta noche, gracias por cada una de estas personas. Que están aquí personas que, que han vivido situaciones difíciles, Señor, pero que Tú las conoces. Tal vez nadie más aquí sabe las lágrimas que han llorado, pero Tú sí, Señor. Y pido que uses mis palabras, Espíritu Santo, que seas Tú el que hables y no yo. Que seas Tú el que hables en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. También el Salmo 27.3, quiero regalarle este porque es... Muy bonito y siempre ha sido de gran bendición en mi vida. Y dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso, amigos? Que vamos a ver las cosas buenas de Dios aquí, en esta tierra, antes de que nos vayamos a estar con Dios. Incluso para nosotros que somos creyentes, hay veces cuando estamos atravesando ese momento difícil, pensamos... Bueno, ya, ya cuando esté con Dios. ¿Sabes qué? En la tierra de los vivientes verás la bondad de Dios. Tenemos que recibir eso en nuestro espíritu. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, todos nosotros. Y yo lo digo una y otra vez y lo creo una y otra vez, aunque la circunstancia de este momento me diga algo completamente distinto. Y eso yo creo que es lo más importante. Yo quisiera leer un poquito, no sé si tienen aquí eh, la primera parte de Job, porque yo empecé realmente con el final y a mí me encanta. Yo no sé cuántos de ustedes algunas veces ven eh, o leen la parte de atrás del libro, el final antes del principio. ¿Hay alguno aquí? Ok, yo hacía eso cuando era chiquita porque leía varios libros a la vez, quería saltar por el medio, quería saber qué pasaba y luego empezar. O leo el libro, después veo la película, ya yo sé lo que va a pasar, pero me divierte de todas formas. Entonces, we know how the story ends. Y es que lo postrero, que los años venideros van a ser buenos, que vamos a recibir esas bendiciones y que vamos a verla aquí en la tierra de los vivientes. Pero antes, pero antes, y esto es hablándole tal vez a algunas personas que en el día de hoy se sienten como home, quiero leerle esto. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que tenía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos, tres hijas, era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Tal vez él tenía como cien. Yo diría 100 millones de seguidores en Instagram, tenía pues la mansión, no solo una mansión, sino muchísimas alrededor del mundo, su yate privado, su avión privado, o él lo, parecía que lo tenía todo y el mundo entero, los ojos del mundo entero de la sociedad estaban sobre él. Este era Job, sus hijos eran buena gente, trabajadores, eh, no eran rebeldes, nadie podía decir nada, de él, su matrimonio parecía estar perfecto y él servía a Dios. Y aquí lo dice, él servía a Dios. Pero luego sabemos lo que pasó. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete. Perfecto. Mientras los bueyes araban y los asnos pasaban por allí cerca. Nos atacaron los de Sabá y los llevaron. A los criados los mataron a fila de espada. Solo yo pude escapar. Ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. O sea, ya empieza a caer una calamidad. Sobre otra calamidad, recibes una llamada tal vez en tu vida que dice que hubo una muerte en tu familia, luego te vas para el funeral, yo no sé, recibes otra, eh, recibes un diagnóstico eh, por parte del médico, eh, una reunión con tu esposo, y te dice que se va, que no te ama ya, que el que, que ama a la hermana o la vecina. No sé cuál ha sido tu situación, pero tristemente algunas veces llegan con estas llamadas y es una tras la otra. Y de, luego dice el versículo 17 No había terminado de hablar este mensaje. Cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos, se los llevaron, a los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude ser salir de allí. Y no había terminado cuando llegó otro mensajero, los hijos y las hijas de usted, este es el peor, tus hijos. Estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro estinas. La casa se cayó sobre los jóvenes, todos murieron. Que recibas esa noticia, todos tus hijos están muertos. Solo yo pude escapar, ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, luego se dejó cara al suelo en actitud de adoración y entonces dijo. Algo que tal vez ninguno de nosotros puede entender. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Yo no sé cuándo fue que recibiste una noticia triste en tu vida, pero yo sé que definitivamente si tenemos más de unos meses de nacido, un año eh, de vida, ya nos están llegando las malas noticias, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde realmente suceden cosas feas. Y sabes qué, yo le doy gracias a Dios de que Él no puso en la Biblia todo perfecto, porque esa no es la vida real en la que vivimos. Qué bueno que Dios no nos prometió de que todo iba a ser, me sigues a mí y punto y aparte todo va a estar perfectamente bien. No, Él no nos dice eso, Él nos dice la verdad de lo que, de lo que sucede. Pueden llegar esas llamadas, una llamada, otra llamada, otra llamada más, otro viene a darte una mala noticia. ¿Alguien aquí, en algún momento en su vida, de repente le ha llegado la mala noticia? Yo creo que todos nosotros, nos tiene que haber sucedido. Y luego, como dice el dicho, llueve sobre mojado, llega algo y sucede una vez más. Y por eso yo sé que, por ejemplo, en los casos de estas mujeres, hombres, niños que viven en situaciones intrafamiliares, Sucede algo, llega una mala noticia, te golpean a la mamá o es la mamá la que es golpeada, el hijo lo vive, luego hay un trauma de la madre, del hijo y luego eh, el esposo se va, eh, se divide el matrimonio, le, luego hay familiares que opinan, eh, comienza el chisme, comienza la persona puede perder su empleo, pierde su dinero, le roban el dinero, se lo sacan del banco como me sucedió a mí y luego me dicen, pero tú me metiste a mí en la cárcel. Ok. Sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Todas estas cosas suceden. Y, y lo que tú menos pensabas de repente es tu realidad. ¿Les ha sucedido? ¿O soy yo la única aquí? ¿Verdad? Y sabes qué? Que si no te ha sucedido, si eres bien joven y no has atravesado un momento difícil, a ver, tú yo creo que tú eres el más jovencito. ¿Tú? ¿Tú? <laughs> Me parece, tal vez... En algún momento prepárate, porque va a llegar alguna mala noticia y no por ser, o sea por, por ser negativa, sino que, que esa es la vida en la cual vivimos. Hay situaciones difíciles, pero lo que tenemos que saber es cómo lidiar con estas situaciones, cómo atravesarlas y qué plan tiene Dios para nosotros en medio de todo esto? porque tiene que haber una esperanza. Si no hubiese una esperanza, y como dice aquí el Salmo, como dice David, hubiese yo desmayado, si no hubiera creído que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y yo digo, me hubiese tirado por un puente. Si no hubiese pensado que yo vería la bondad de Dios en el resto de mi vida, si yo no hubiese pensado y creído y no hubiese sabido desde adentro de mis entrañas de que Dios tenía otro plan para mí, porque hubo un momento donde yo no podía salir de la casa, donde me saltaba la, la reja de mi casa y, y esta persona me quería matar, donde mi hija estaba traumada, donde mi mamá escuchaba la, las, las voces mías gritando del 9-11. Entonces. Yo no sabía cómo salir de ese hoyo. Y tal vez ustedes dicen, yo estoy en una situación que es bastante oscura. No se le ha contado a alguien, no se lo quiero contar a otra persona. Algunas veces nosotros, yo creo que entre la comunidad latina y, y, y también muchas veces las mujeres, y yo creo que incluso los hombres, porque le da vergüenza decir estoy atravesando un momento difícil o me siento, eh, no quiero mostrar mi debilidad ante otra persona, ¿verdad? Puede suceder así. Pero es que realmente el ser fuerte es decir, estoy atravesando un momento difícil, es buscar la ayuda. No tenemos que esperar hasta el último minuto, porque Dios tiene ayuda para nosotros. Así que el dolor es parte de la vida de este mundo y la Biblia es la historia preciosa del amor de Dios y es un Dios tan real irrelevante que incluye el dolor, la tristeza, la desilusión, las lágrimas en su palabra, porque todos los personajes de la Biblia, si los vamos conociendo, tuvieron problemas, y tuvieron problemas grandes, y sufrieron, y lloraron, todos ellos. En el primer capítulo de Job es tragedia tras tragedia. De hecho, cuando alguien sufre de muchas calamidades, pierde el trabajo, pierde eh, su casa, los hijos, tal vez pierde su salud, Decimos, ha tenido como una vida de Job, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que sabemos cómo termina la historia y la nuestra también. Que los momentos de intenso dolor no te definen. Y tienes que saber eso. Eso no define tu vida. Los momentos de intenso dolor no te definen. Los momentos de sufrimientos no serán el final de tu vida. Ese momento de sufrimiento no será el final. Si es hoy, no es el final de tu vida, el momento de sufrimiento. El enemigo puede haber forjado esa arma en contra tuya, pero esta no prosperará. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y en eso podemos confiar. El enemigo puede traer esta arma. Dios te dice y nos dice. Que todo lo que Satanás planea para tu destrucción, el Dios del universo lo tornará para bien en tu vida. Eso es lo que Él nos promete. Porque Romanos 8:28, ¿qué es lo que dice? Sabemos que Dios dispone que todas las cosas obran para bien para quienes lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todo. Amigos, todo. Amigos, amigas, todo. Todo, ahora en este momento, ese enemigo que tienes, esa persona que te cae mal, el jefe, eh, la situación del dinero, tal vez no puedes pagar ciertos, ciertas cuentas, han llegado los biles y, 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 y se te hay uno tras la otra, una situación, una situación de pareja, o no sé cuál es tu situación, pero eso no te define y ese no es el final, y todo esto obrará para bien para las personas que conocen a Dios y aman a Dios. No dijimos algunas cosas, dijimos todo. Y lo que quiero aclarar algo, la mala noticia en sí no es lo bueno, sino la enfermedad, el diagnóstico, la ruptura, el engaño, eso no es bueno y Dios sabe que no es bueno. Pero Él es un Dios que lo voltea todo, lo cambia de una forma milagrosa y hace que eso malo se convierta en algo que de repente miramos hacia atrás, años más tarde, como estoy mirando yo ahora, 10 años. Atrás, yo no hubiese pensado eso, pero ¿quién hubiese pensado que a mí me iban a invitar aquí a estar con ustedes un día de hoy, un diciembre del 2019, para hablar con un grupo de personas que están recaudando fondos para violencia doméstica? Yo no me veía aquí. Seguramente ustedes no me veían aquí, pero Dios me veía aquí. Y Él sabía lo que iba a pasar: la dificultad, la tristeza, las lágrimas, la depresión, el dolor el sufrimiento y lo volteó para bien, porque yo estoy bien, y yo estoy viva gracias a Dios, y yo estoy aquí con un propósito gracias a Dios, y yo estoy aquí para que muchos de ustedes vayan de muerte a vida, de muerte a vida, porque nuestra única esperanza está en Jesús y está en Dios. Es lo, lo único que tenemos realmente. Al final de cuentas, no importa lo que tengas aquí, no importa lo que, lo que tú valores, incluso tus hijos, tu familia, todo, lo que realmente importa al fin del día es tu relación con Jesús y si tú lo conoces y lo conoces de verdad y sabes que lo que él te dice es cierto. Y si vives tu vida sometida a él. eso es lo que hace la gran diferencia y por eso yo puedo estar parada aquí en el día de hoy, no porque todo esté perfecto. No porque todo ha salido de la forma que yo quiero. Yo hubiese que nada de eso hubiera pasado. Yo hubiese querido tener un matrimonio, estar casada por años y años y toda la vida. Ahora, yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo en el futuro. Anoche lo hablábamos. No sabemos, pero puedo hablar con esperanza al saber que lo postrero va a ser mejor que el pasado. Así que ya ustedes verán. Lo verán en mi vida. Yo lo veré en mi vida y lo verán en la suya, pero tienen que creerlo. Y yo lo que quisiera esta noche es inyectarte un poquito de esa, de esa fe, de las cosas que Dios me ha dado para mí, que están en su palabra, que son claras. Pero algunas veces solo, es solo con la repetición que viene a alguien que tú ni conoces para volvértelo a decir, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está ahí y la leemos, pero cada vez que la escuchamos cobra nueva vida, ¿verdad? Y eso, eso es lo más bonito de todo. Ese es el Dios en que yo sirvo tus emociones que parecen estar muertas también. Dios la puede cambiar y revivirlas. Donde tú estás ahora, ese lugar de los lamentos no es permanente y eso es lo que me encanta. En el momento donde yo me sentía tan triste y tan desolada y no quería salir de mi casa, yo todavía sabía el Dios que yo servía y eso por esas razones que estoy viva, porque yo decía, yo sé que en este momento yo solo lo veo oscuro. Pero yo sé que un arco iris va a salir. Y esa fe, ese poquito, ese granito de fe que yo tenía, es lo que me mantuvo viva. Y por eso, aunque yo le pedí a Dios la muerte, por favor, yo no me quiero despertar mañana. Yo no me quiero despertar mañana. Pero Dios hacía que yo me despertara. Y el despertar en sí era como despertar a la pesadilla. No sé si le ha sucedido a alguno de ustedes. Que el dolor es tanto que cuando abres los ojos por la mañana, uy, estoy viviendo la pesadilla otra vez. Lo que quiero es dormir. ¿Verdad? Lo entienden. Y, y, y así fue. Pero hoy en día yo me despierto y yo me despierto sabiendo que hay un propósito grande, bueno, positivo en mi vida. Y no significa que no vean, tengan situaciones difíciles. Las hay, ahora mismo tenemos un diagnóstico con, con mi mamá que, que, que es la roca en mi vida, pero yo estoy aquí y declaro en el nombre de Jesús que hay cosas buenas para nuestro futuro, hay cosas buenas para su futuro, porque no importa lo que diga un diagnóstico humano, lo que importa es lo que diga Dios. Y Dios nos dice que Él obra todo para bien, significa todo, 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 y yo lo creo. Proverbos 4, 18 dice que el camino del justo se convierte en más brillante y más brillante. O sea, que va en aumento. Hoy no es el final. Hay más brillo para ti, hay más éxito para ti, hay más cosechas para ti, hay más retoños para ti, hacen hijos de carne y hueso espirituales. Hay más, pero la obra de Dios no está detenida aquí ahora, va en aumento. Vivimos de gloria en gloria. Hay más. Si hay algo que puedo... Poner el título de, de lo que estoy hablándole en esta noche es quiero que se lleven hay más hay más hay más para ti hay más de lo que tú deseas incluso más de lo que tú te imaginas Dios tiene para ti y que lo sepas lo puedes ver lo puedes sentir en tu espíritu yo quiero que ustedes lo vayan sintiendo que sepan porque yo el hablar aquí realmente no es una charla motivadora para que se vayan super felices no es para que el Espíritu de Dios transforme tu espíritu y te toque de una forma especial como solo Dios puede hacer. Porque Él es el único que puede hacer ese tipo de obra, donde tú sientes dentro de ti que empieza a levantarse la esperanza, que empieza a levantarse un gozo del cual tú no entiendes, que tú tienes la misma tristeza, la misma situación, pero Dios ha hecho algo en ti, donde tú sales de aquí fortalecido. En el nombre de Jesús, eso es lo que deseo para ti. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ungió para proclamar las buenas noticias a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad para los cautivos y a sacar de la oscuridad a los prisioneros. Y amigos, los cautivos, el, el, aquí hay dos palabras, el cautivo y el prisionero, el cautivo. Eh, está cautivo por alguien que le hizo algo, tal vez. Esa mujer que la atacaron, ese hombre que atacó a la mujer, eh, ella está cautiva porque no puede salir de la situación, es víctima, ¿verdad? Un niño eh, víctima de, de abuso sexual, eh, tal vez algunos de ustedes que fueron abusados cuando pequeños o, o incluso de adultos, o alguien te hace algo, te roba el dinero, tú eres cautivo, tienes algo sobre, alrededor de ti donde no puedes salir de ese hoyo, pero tú eres cautivo, pero luego el prisionero está en prisión por algo que hizo él. Por su culpa, ¿verdad? El prisionero está en la prisión. Él fue el abusador. Esa persona fue la que trató mal a la otra. Esa persona fue la que robó. Y aquí hay también prisioneros: hay prisioneros y hay cautivos. Pero en el nombre de Jesús, Él dice que los libera a todos. Y esa es la gracia de Dios: si tú eres el culpable, Él te libera. Y si tú eres la víctima, Él te libera. Y en esta noche yo sé con seguridad que tiene que haber los dos, porque nosotros tomo, todos hacemos un poquito de los dos. Somos pecadores y hemos sido los prisioneros y luego somos los cautivos porque alguien nos hizo algo. Pero Dios tiene libertad para cada uno de nosotros. Y eso es algo muy importante. A Dios no le importa qué fue lo que te llevó a estar en cadenas. Él quiere que estés libre. Él lanzó tu pecado tan lejos como el este es del oeste. Así que para esta noche, si sienten dolor, se sienten en callejón sin salida, solo ven la oscuridad del presente, Dios tiene buenas noticias para ti, que no importa tu pasado, que no importa lo que has hecho, que no importa de dónde vienes, no importa lo que hiciste anoche o esta mañana o lo que estás pensando ahora. Incluso hay personas que muchas veces en... En, cuando estamos dando charlas, eh, están pensando cosas hasta negativas. Y, y ahora mismo Dios puede cambiar tus pensamientos de ser una persona incrédula a una persona que comienza a creer. En solo un momento. Porque el Espíritu Santo es el que empieza a cambiar eso. Hay algunas cosas importantes que tú y yo debemos hacer para empezar en ese camino a la restauración y a la redención para recibir ese más. Que Dios tiene para nosotros. Y yo quisiera que prestaran atención, rapidito se los voy a decir para que se lleven esto con ustedes. El número uno es remueve las voces equivocadas y remuévelas de tu vida ya. El remover las voces equivocadas que te acechan, o tal vez las que tú estás escuchando, para poder recibir la redención, la restauración y la libertad de Dios. Número uno, remueve esas voces equivocadas. En Job. 42.7 Dios le dice a los amigos de Job, algo que yo no quisiera que Dios me dijera a mí, pero le dijo, yo estoy bien enojado con ustedes, a los amigos de Job, porque llevaban 37 capítulos hablándole a Job. Mentiras sobre Dios, porque seguro que fue tu pecado, y seguro que tú hiciste esto, y seguro que esto, y lo otro, y Dios es así, y, y el dedo acusador de Dios, etcétera, etcétera. 37 capítulos y Job escuchaba a sus amigos. Hay personas y voces y amistades que ustedes tienen que alejar de su vida, definitivamente, porque esas voces no te van a permitir seguir adelante con el destino que Dios tiene para ti. Y Dios esperó y fue paciente, pero lo dio, estoy enojado contigo, ustedes le han hablado mal a Job sobre mí, le están diciendo que yo soy esto y esto, y todo es mentira, el pecado no fue de él, ustedes son los que están pecando hablando chismorreteando y diciéndole cosas aquí hay algunos que en algún momento le han dicho no porque tú así no puedes ir a la iglesia no porque imagínate tú tan pecador o tan pecadora tú a, a ti no te van a aceptar o has escuchado voces que dicen para qué tú hablas tanto de Dios para qué si mira todas las cosas que haces tú quién te da a ti el derecho de decirme a mí que Dios me ama a mí me han dicho tonterías como esas a mí Nadie me tiene que dar el derecho para hablar de Jesús. Si eso es esperanza y vida para una persona, es un regalo. Entonces todos ustedes tienen el derecho de hablar del amor de Jesús. No importa quién seas, las voces, tienes que silenciar las voces equivocadas. Y sucedió que después el Señor habló estas palabras a Job, el Señor le dijo a Elifaz el Temanita, se estas fueron las palabras textuales. Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ustedes han estado diciendo mentiras sobre mí. Los que te dicen, fue tu culpa. ¿Qué habrás hecho tú para merecer esta situación tan mala en la que tú vives? Y mira, pueden haber sido personas en tu iglesia, porque cuando uno está en un dolor, muchas veces acude a una persona que uno piensa, bueno, esa persona está más cerca de Dios. Así me ha sucedido a mí. Ah, yo sé que tú oras, dame un consejo. Y si yo en ese momento le doy un consejo equivocado o le apunto el dedo acusador a esa persona, nombrando el nombre de Dios, como hacen muchos, Dios va a estar enojado conmigo. Alguien aquí en algún momento, alguien le ha dicho, porque seguramente fuiste tú, le quisiste no sé qué, y seguramente por eso, o le han dicho a otro, no, porque, bueno, ella sí que... Se...". Imagínate, el esposo se le fue, pero de la forma que ella actúa... Es como decir, ah, bueno, se lo merece, porque ¿qué se puede esperar de Dios, de un Dios justo? ¿Verdad? Pero Dios te dice, no, yo soy, sí, yo soy justo, pero mi gracia es suficiente en medio del pecado. Eso es lo que nos dice Dios. Y Él se enojó con ellos, no con Job. Y qué bueno que Dios intervino y dijo, basta ya, cállense, yo estoy enojado con ustedes, no con Job, ustedes son los mentirosos. Así que en primer lugar, tienes que callar ciertas voces en tu vida, las voces equivocadas. Dios te dice esto de ti. Llena tus oídos, tus ojos y tu alma de eso. Este eres aceptado, eres amado o amada, eres preciosa, eres valiosa para Dios. Calla y elimina las voces incorrectas y sustituyeles por la verdad de Dios. Y esa no es la única voz. Hay varias voces que callar para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Una de esas, otra de esas voces es el miedo. La voz del miedo que te dice no puedes, eh, te aseguro que Dios te mostrará el camino a seguir y ha prometido comenzar y caminar contigo en todo momento. Y Dios te dice no temas porque yo voy delante de ti, no temas porque no te vas a ahogar, no temas porque no te vas a quemar en medio de las situaciones. Entonces cuando viene el miedo, el miedo no es de Dios. Eso te lo puedo asegurar. Si yo entro en una situación y yo siento miedo, fuera de que sea una convicción de Dios donde Dios me está diciendo, aléjate, pero no es el miedo ese donde uno está temblando y tienes un ataque de ansiedad y todo es negativo y te da taquicardia. Ese no es el miedo del que yo estoy hablando. Hay otro miedo que por eso tienes que saber bien cuál es Dios y cuál no es Dios. El miedo en sí no es de Dios. Luego hay una convicción en tu corazón que te dice, no vayas con esa persona, no vayas a este lugar, pero eso no es miedo, es algo que te empieza a decir, mejor no vayas, mejor no hagas esto. Y tienes que saber la diferencia, pero el miedo es mal consejero. Eso para hombres y mujeres aquí, yo sé que a los hombres no les gusta decir que tienen miedo, porque no es, o sea, así de, de macho, macho, ¿verdad? Pero yo sé que hay hombres que tal vez tienen miedo. Lanzarse a un nuevo negocio, lanzarse a casarse, lanzarse a tener hijos, hacer, eh, lanzarse a decir: ¿Sabes qué? Yo voy a entregarle mi vida a Dios, sin reproches. Yo voy a entregarle todo a este Dios que aún no sé todo sobre Él y hay muchos misterios, pero yo voy a entregarle toda mi vida. Y ese, es, ese miedo no es de Dios. Porque Dios cubre todos esos miedos con su amor. La otra voz que debe silenciar es la voz de la duda, o sea, la incredulidad del que no cree. En Marcos 10, si recuerdan, Bartimeo el Ciego, había un ciego que le gritaba a Jesús porque él estaba caminando entre la multitud como hacía Jesús. Él era una celebridad eh, durante esos tres años de su ministerio. Y él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia, eh, te necesito. Eh, y él empezó a gritar porque él era ciego y quería algo de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los que estaban alrededor de él no eran los ateos, no eran los, los satanistas, no eran, no eran ninguno de ellos, los mismos religiosos que le decían, cállate, cállate, no hables tan alto, don't make a scene, ¿cuántas veces? Tal vez nos ha sucedido que las personas que pensamos que son las que más son más cercanas a Dios, dicen, bueno, uy, no sé. O sea, ese diagnóstico, ya, ya hay, que, hay que aceptar la voluntad de Dios, o sea, hay que someterse. Pero ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? El empezó a gritar aún más alto. Le decían, cállate, cállate, que él no te va a escuchar, que está ocupado. Que te dicen, ay, óyeme, esa petición no es para que se la traigas a Jesús, a Dios. Y es la voz de la incredulidad que te habla y te habla con la gente que está alrededor de ti, peor aún. Porque son gente que tú confías en ellos, porque están en tu iglesia, porque piensas que son más maduros que tú en la fe y de repente son ellos los que te dicen, cállate, cállate, no estés pidiendo eso. Eso no es para ti. Es la voz de la duda, de la incredulidad, de que esos milagros ya no están para ti. Eso es mentira. Y tienes que callar esa voz. Y tienes que decirle a esas personas, ¿sabes qué? Si no puedes callarlos, porque tú no puedes controlar todo tu entorno. Pero, ¿sabes qué? Grita más alto, pide más alto, sirve más alto, eh, clama más fuerte, tírate al piso más veces. Y. Tienes que estar dentro de una iglesia, de una comunidad de fe, que no le importe que tú estés alabando a Dios de la forma que tú quieras, gritando, clamando, alabando, que sepan entender que mientras más tú clamas a Dios y más te humillas ante Él, el Dios del universo te está viendo y tiene sus ojos sobre ti. Y gracias a Dios por iglesias como esas y líderes como esos que permiten... Que hagamos cosas como estas, ¿verdad? Que no te van a silenciar a decirte, no, 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 no clames por tu hijo, ya él sabe la droga, ya eso ha sido demasiados años, ya eso no va a funcionar. No, hay que silenciar la voz de la duda, la voz de la incredulidad, porque Dios hace milagros y Dios los hace hoy. Yo voy a creer hasta el último día de mi vida. Yo voy a creer que Dios hace esos milagros y los hace hoy. Y lo que hay en mi futuro es mucho mejor que lo que había en el pasado. No importa mi edad, no importa mi condición, no importa lo que me diga un médico, importa lo que Dios dice de mí. Y ya sabemos lo que Él dice. Hay que silenciar la voz de la duda. Luego hay que silenciar otra voz que tenemos que callar, que es la voz de la condenación. La condenación. Recuerden que los religiosos le trajeron a Jesús a la mujer que estaba en el acto del adulterio. En el acto del adulterio trajeron a la mujer, la sacaron desnuda, la tiraron ahí en el frente. Conocemos la historia, pero recordamos que era en el acto del adulterio. Significa que no era solo ella, pero ¿y dónde estaba el hombre? No lo trajeron. Porque seguramente en ese grupo estaba uno de los hombres que era precisamente el que estaba metido con ella. Y no quería que lo supieran. Quería, quería acusar. Y típicamente el que te acusa más fuerte es porque él tiene pecados escondidos. Típicamente. Así que mucho cuidado con escuchar la voz de la condenación porque Dios no te condena. La voz de condenación es muy diferente que una convicción, porque fue lo que hizo Jesús. La tapó primero, les dijo a todos ellos: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se tuvieron que ir, se tuvieron que callar. O sea, con, con, ¿cómo es? como dice mi mamá, con el rabo entre las patas, se tuvieron que ir, ¿verdad? Y entonces fue que Jesús fue a ella tranquilo, con amor. La cubrió y le dijo, ¿quién te acusa? Y, y entonces fue que ella pudo levantar su cara. Oye, wow, nadie me acusa ahora. Y él le dijo, y yo tampoco. Eso es lo que Dios te dice a ti. Yo no te acuso. La voz de condenación es mentira. Es mentira. Y no viene de él. Pero es la voz de convicción que te dice con amor y cariño, yo te amo, yo he hecho tanto por ti, yo quiero que te vaya bien. Levántate y no peques más. Pero como a escondidas, no como para que el mundo entero sepa tu pecado. El que quiera exponer tu pecado no es tu amigo. El que quiera exponer tu pecado públicamente para humillarte no es una persona de confianza. El lugar que quiera que, que, que todo el mundo te vea para tirarte las piedras no es el lugar que Dios tiene para ti, ni son las amistades que Dios tiene para ti. Así que aléjate. Tienes que silenciar las voces de la condenación. Y yo sé que no puedes controlar tu entorno. Muchas veces hay personas dentro de una iglesia, dentro de un trabajo, que van a lanzarte esas voces de condenación, pero tú tienes todo el derecho de no escucharlos. Y de decirle, ¿sabes qué? Yo eso no lo recibo. Yo, yo no te creo. Y yo sigue adelante. Dios dice algo completamente diferente de mí. So, close your mouth. <laughs> ¿Verdad? Cállense, váyanse. No los voy a escuchar. La, 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 la. Hagan lo que ustedes quieran. Pero cierren los oídos a la voz de condenación. Porque algunas veces esa voz es una voz de tu pasado. Y es una voz que. Eres tú misma condenándote, porque muchas veces tú condenas a otros también. Entonces, nosotros cuando empezamos a caminar con Dios, algunas veces pensamos, ah, lo hacemos bien ahora, ahora yo puedo, ah, no, bueno, tú sabes, algunas veces nos olvida bien rápido donde estábamos y empezamos a condenar al otro. Así que mucho cuidado con ser tú la voz condenadora también, porque Dios se va a enojar contigo. Así que. Esas son las voces, las del miedo, la de la condenación. Otra que tenemos que, que no escuchar y callar es la voz de la deshonra. Porque vamos a través de la Biblia que a Dios le gusta honrar a su pueblo. La deshonra nunca viene de Dios. Las iglesias deben tener una cultura de honra, de honrar a los líderes, honrar a los jefes, honrar a las personas, a los padres. Por eso es que Dios habla acerca de eso. Si alguien te deshonra, está buscando desacreditar y deshonrar a Dios también porque tú eres su representante. No creas sus palabras. Ve inmediatamente a la palabra de Dios y busca lo que Él dice de ti. La deshonra es seria y peligrosa y tenemos que honrar a otros. Y eso significa, si vas a una reunión, tú llegas a tiempo. Si vas a tu iglesia, tú llegas antes del tiempo. Si vas a servir un día, no te vas a la playa porque te invitó el muchacho ese tan guapo. Tú vas a servir el día que tú dijiste, porque eso es honrar a la persona a la cual tú le hiciste una promesa. Y Dios es un Dios de honra. Y tú también vas a ser honrado, porque es una cultura en la cual tú vives y si tú lo das, tú lo recibes. Y el que te deshonre, sabes que tú sigues adelante, yo necesito que tú me honres. Eso no está bien, pero tú sigues honrando. Tú entonces no lo deshonras a él, porque vas a continuar creando esa cultura. En las iglesias donde hay cultura de honra, vemos el... el el pastor honra a la pastora, la pastora honra al pastor y por lo tanto todos los líderes se honran los unos a los otros. Si se dice que se, que se va a hacer un evento, se hace el evento. No se, no se dicen mentiras, es la cultura de honra y Dios es un Dios de honra. Y tú no pierdes nada con honrar a otra persona, con decirle qué bien lo hiciste. Sabes que yo estoy aquí para ti, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para servirte. Una cultura de honra es lo que Dios quiere. Así que silencia las voces de la deshonra. Y otra voz muy importante que tenemos que silenciar es la voz de la tentación. De la tentación. Satanás le dijo a Jesús, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, convierte estas rocas en pan. ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, el pan, el pan era pecado no comer pan fuera de los que estén aquí a dieta. La dieta keto, no podemos comer pan, se convierte en azúcar, engordamos, etcétera, ¿verdad? Pero en aquel tiempo realmente no era pecado comer el pan, pero era la situación y el momento no adecuado que convertía eso en una tentación. Entonces, si yo hago un plan de venir aquí a Nueva York y yo digo que voy a venir, no es pecado que yo hubiese decidido no venir y no aceptar la invitación, no, tal vez yo tenía otra. Ahora, si yo digo que yo voy a venir y porque a mí me inviten a una tremenda fiesta en Miami, yo entonces llamo y digo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir. Eso es una tentación que luego se convierte en pecado. Y no es porque el no venir fuese pecado, es porque no es el momento correcto ni el momento adecuado. Mucho cuidado con eso, porque escucho a muchas personas decir, ¿sabes qué? Pero eso no tiene nada de malo, que yo haga tal y tal cosa. Yo no dije que tenía nada de malo, es precisamente que en este momento no era el momento adecuado ni era lo mejor que Dios tenía para ti, porque algunas veces dejamos atrás lo excelente que Dios tiene porque aceptamos algo bueno. No todo hombre o mujer dentro de la iglesia debe ser tu novio porque estés soltera. No todos son para ti. Y no cualquiera es para ti. Porque Dios tiene uno específico que esté a tu nivel espiritual. Que luego sea un yugo igual para ti. Que es, que es un designio de Dios. No quiere decir que sea pecado. Me casé con uno que es cristiano, él aceptó a Jesús, él está sirviendo de diácono o está en la banda, etcétera y etcétera. Yo fui a un lugar y le tuve que decir a una muchacha, y yo no sé por qué, cuando estaba orando por ella, una muchacha joven, empecé a orar y empecé a decir. Algunas cosas que, que Dios te pone en el corazón y le dije solo porque el muchacho esté en la banda no es el muchacho para ti, etcétera y empezó a llorar y yo ¡qué le habré dicho! Y cuando terminé decía ¿Cómo sabías? Yo ah no sabía nada era Dios, o sea el muchacho en la banda que sirve en la banda tocando y todo ella estaba saliendo con él y no significa que él sea mal muchacho ni ella tampoco pero no era el plan de Dios y entonces se convierte en pecado. Así que la voz de la tentación hay que silenciarla y hay que hacer exactamente ¿y qué es lo cómo hacemos eso? Simplemente preguntándole a Dios si yo no quiero tomar un paso sin que Dios me diga que debo tomarlo. Hay personas que dicen, "Ay, yo no quiero eso. Yo no puedo estar esperando que Dios me hable." Pues ¿sabes qué? Entonces vas a terminar mal, porque yo hacía eso y terminé con decisiones incorrectas. Y yo conocí a Jesús desde muy chiquita. Y por eso la gente me pregunta, pero ¿por qué no sabía que eras creyente? ¿Y por qué se te casaste y te divorciaste tantas veces? Si eras creyente, como si nosotros los creyentes no cometiéramos pecados. Me lo preguntan una y otra vez. Pues le voy a decir por qué. Porque fui desobediente una y otra vez. Y no le preguntaba a Dios lo que tenía que hacer. Y no quiero que le suceda a ustedes. Porque de mi testimonio y de mi palabra es que vendrá la salvación y la bendición para ustedes. Así que no lo hagan, aprendan de mí. Aprendan de mi error, por favor. Y regresando al principio sobre las cosas que debemos hacer en ese proceso de libertad y restauración para ese más que Dios tiene para nosotros, para recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Primero, hasta estuvimos hablando de silenciar todas esas voces, ¿verdad? El número dos es, terminando con las voces, es, reemplaza la queja con gratitud. Muy importante. Conozco a tantas personas y me ha sucedido a mí, donde estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, pero lo estoy haciendo dando una pataleta. Pero Dios, tú sabes que yo no quería venir aquí y tú sabes que yo no quería hacer esto, pero lo voy a hacer porque tú me dijiste. Entonces, reemplaza la queja con gratitud. Porque al final, ¿qué fue lo que hizo Job? Los amigos le habían dicho tantas cosas, él empezó a cuestionar a Dios, porque le habían sucedido cosas que parecían injustas en esta vida. Y luego le tuvo que decir en Job 42.5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que yo quiero para cada uno de nosotros, que veamos a Dios frente a nosotros y sepamos lo que Él tiene de forma tangible. Que es una cosa buena y es positiva y entonces no nos tenemos que quejar. Si no él nos pide hacer algo vamos a hacerlo con gozo, vamos a dar lo mejor que podemos dar. Igual en tu trabajo, igual en un, algo que no te guste hacer. Tal vez es un, un, una época en tu vida donde eh, no sé, no te estás llevando con tu con tu esposo o tu esposa, te cae mal. Pero dile, Dios, tú me lo diste con una razón. Esto es una bendición tuya. Y yo voy a tratar a esta persona como si fuera la más bella del mundo. Y la voy a tratar como si fuera la princesa más grande del mundo. Y, y así la voy a tratar. Y eventualmente Dios hace la obra. Porque Él es el que torna todo lo feo, todo lo malo, todo lo no negativo en algo bueno. Y por eso es un evangelio de buenas noticias. Y ahora puse en mi Instagram Teller of the Good News. Porque yo antes pues daba las malas noticias. Pero ahora doy las buenas noticias, ¿verdad? De que hay cosas positivas, de que hay un Dios que nos ama no importa lo que pase. Entonces, reemplaza la queja con gratitud y también recibe lo que habíamos dicho, tu doble porción de bendición. ¡Wow! Y qué rico cuando llega ese momento. Eso yo lo estoy esperando. Y todos nosotros, yo creo, tal vez algunos de ustedes lo han visto como lo vio Job ya. Pero Dios lo promete y Dios lo hará. Job 42, 10. Dios restauró todo lo que Job perdió. Pero no le devolvió uno por uno, sino le dio el doble. Doble porción. Doble porción, amigos. Doble porción. ¿Quién quiere doble porción? ¿Verdad? Salimos de aquí sabiendo, sin lugar a dudas, que Dios tiene una... Doble porción, porque Él tiene más para nosotros. Aunque el enemigo te haya quitado ciertas cosas, yo sé que muchos aquí han perdido bastante, pero estoy aquí para recordarte y animarte que Dios te dará el doble. Y otra cosa también, porque algunas veces... Miramos hacia atrás y decimos: Ay, malgastamos el tiempo. Como yo hubiese querido servir a Dios antes. Esto lo he escuchado tantas veces y yo misma se lo he dicho a Dios: Ay, ¿por qué si yo sabía todo esto cuando estaba en la escuela? ¿Por qué no lo hice antes? Y Dios dice en Joel 2:25, Yo te restauraré los años también. Así que para ustedes que piensan que ya es demasiado tarde, yo he hablado con muchachas de 25 años que piensan que ya es demasiado tarde. Así que eso es un sentir equivocado que viene del enemigo. Él dice, yo te restauraré los años también. Te voy a devolver todo lo que te robaron. Todo lo que el enemigo te quitó, no solo te voy a dar doble porción, pero te voy a restaurar los años. No importa la edad física que tengamos en este mundo y no importa lo que diga la gente. Porque a mí me ponen en Instagram. Ay, pero ¿por qué vas a patinar? Ubícate, ¿qué edad tienes? Yo, pues, a mí ¿qué me importa? Si Dios lo restaura los años, mientras que yo pueda, yo voy a estar haciendo todo lo que yo desee hacer. Porque Dios es mi Dios. ¿Qué tiene que ver? La gente está demasiado, demasiado preocupada con lo que hacen los demás, ¿verdad? Pero ustedes despreocúpense, porque no tenemos que llevar esas cargas. Él es el Dios de la doble porción. Muchos nos sentimos tristes al mirar atrás, pero Dios es capaz de restituirlo todo, darnos la doble porción y restituir los años y recibir ese más, más, más que Dios tiene para nosotros. ¿Quién aquí está listo para recibir más? ¿Verdad? Estoy aquí para recordárselos. Si nunca lo has escuchado y lo escuchaste por primera vez hoy, pues entonces tienes que saber que la palabra de Dios es real y es viva, que significa... Y yo digo, viva, es como algo mágico que cuando tú hablas la palabra de Dios, si tú sientes algo dentro de ti, o en tu corazón, o en tu alma, como, como algo que dices, wow, o sea, me gustaron esas palabras, pero no sé si las creo, no sé si es real, no sé si Dios es una batalla dentro de ti. Y lo único que tienes que hacer es, ¿sabes que Hay surrender. Ay, Señor, ¿sabes qué? Yo te lo entrego a ti. Yo entiendo todo esto. Pero tú eres real. Algo me ha dicho a mí que tú eres real. Y yo quiero creer en esto. Yo quiero creer en esta esperanza. Yo quiero recibir la doble porción. Yo quiero el Dios de la restitución. Yo quiero el Dios de las segundas y terceras y cuartas oportunidades. Yo quiero a ese Dios que me da perdón. Yo quiero a ese Dios que no me condena, que me acepta exactamente como yo soy. ¿Verdad? ¿Quiénes necesitan eso? Todos nosotros. Por eso es que son las buenas noticias, las buenas nuevas del evangelio. Por eso es y, que, y yo quiero que cada uno de ustedes, porque es que es verdad, salga de aquí cada uno, cada uno no está aquí por coincidencia, no está aquí porque alguien te trajo. No, no pienses eso, eso fue una excusa de Dios para traerte acá, para que tú, para inyectarte un poquito de, de esperanza, porque es lo que el mundo necesita. Esperanza. Por eso la gente se quita la vida, por eso la gente recurre al alcohol, a las drogas, a, al sexo, a tantas cosas vacías, porque han perdido la esperanza. ¿Verdad? Así que gracias a Dios por los que saben la verdad. Quiero que renueven tal vez su fe, que renueven el creer, porque puedes conocer a Dios y haber perdido la esperanza. Pero Él es real y tiene esa doble porción para ti y tenemos que seguir creyéndolo. Así que quisiera hacer una oración para ustedes, si me lo permiten. Porque mientras yo le he estado diciendo todo esto a ustedes, esto lo preparé precisamente porque yo en mis conversaciones con Dios, yo también le digo, ok Señor, pero... Pero cuando y cuando llega esa doble porción, y todavía no la he visto, y él me dice: sigue creyendo, sigue sirviéndome, métete aún más conmigo, háblale aún más a la gente de mí, y en cuando tú estés. En mis cosas, en mis negocios, no te preocupes que yo voy a estar atendiendo los tuyos. Así que mientras yo estoy aquí, Él está cuidando de mi madre, que recibimos un diagnóstico ayer mientras yo llegaba acá. Y le pido a Dios que sea un diagnóstico de bien y no de mal, de vida y no de muerte, que es lo mismo que les pido para cada uno de ustedes. Así que vamos a orar. Gracias Jesús, gracias Señor por todo lo que tú nos das. Gracias por, porque tú nos das, nos regalas gracia, amor, aceptación, perdón. Nos das todo lo que el mundo no nos da. Nos das todo lo que tal vez los padres no dieron, o ese esposo o esposa no nos dieron, o esa situación, o ese trabajo, o ese jefe, Señor. Pero tú eres el que suples todas nuestras necesidades. Te pido por los corazones quebrantados en el día de hoy. Te pido, Señor, que en este momento, en el nombre de Jesús, haya personas que de repente empiecen a creer y empiecen a creer que van a recibir su doble porción. O sea, levántalos con fe en esta noche, Señor. Reanuda su fe, que sepan, había escuchado de ti, pero ahora te veo. Ahora te veo, ahora sé quién eres. Porque tú mismo, Señor, eres el que se los estás mostrando en este mismo momento, en este lugar, Señor. No tenemos que estar dentro de, de un templo, de una iglesia, etc. Tú estás en todos los lugares, dentro del coche, aquí, en un hotel, en el baño donde sea, Señor. Así que gracias, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo que tú estás tocando corazones en este mismo momento, porque es lo que yo te estaba pidiendo y por eso estoy aquí. En una asignación especial en este día, Señor, para estos hombres y mujeres que sepan que van a recibir una doble porción, que lo crean, que se levanten en fe, que cambien y, y, y cierren y callen las voces de condenación, del miedo, de la tristeza, Señor, de las mentiras, Señor, de la incredulidad, Señor. Y que tengan los brazos abiertos, manos abiertas, Señor, para en este momento recibir toda tu gracia. Todo a tu amor, toda la doble porción, todo lo bueno que viene para el futuro, Señor. Lo esperamos, te creemos, Señor, y te damos las gracias con anticipación que tú nos vas a dar doble porción de todo lo que nos han quitado. Y en el nombre de Jesús declaro que tanto cautivos como prisioneros son libres en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.